Es una terapia que sirve para curar enfermedades y para prevenir. Es una terapia que ayuda mucho a paliar muchos síntomas causados por la mala circulación, el estrés. Incluso sirve para gente que está haciendo tratamientos paralelos, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, ayuda a que la medicación que está tomando la gente sea mejor recibida por el cuerpo, no sea tan dañina. Es realmente una terapia espectacular, uh-huh. Porque actúa sobre lo que es la relajación del cuerpo. Bien. Es lo que se necesita y muy pocos lo hacen. Estaba pensando en esto que en los pies tenemos tantas terminaciones nerviosas. Más y justamente ahí. Más ¿sí? de 7.000 puntos reflejos. Uh-huh. O sea, absolutamente todo. Cuando uno trabaja el pie, trabajas todo. Trabajas lo que es la circulación, lo que es la cabeza, los ojos, la boca, los dientes, las mamas, la columna, el estómago, hígado, riñones, uh-huh. todo el cuerpo. ¿Y se va trabajando por partes el pie? Se trabaja todo junto, uh-huh. pero haciendo presión en los puntos reflejos. Bien. Se pueden detectar muchas veces, no se diagnostica, un reflexólogo no diagnostica una enfermedad, pero sí se puede buscar el problema, la raíz de un dolor. Hay veces que hay gente que no sabe por qué le duele la cabeza o por qué le viene un X dolor. Entonces se puede estar sabiendo de dónde viene un dolor. Después sí, la persona puede consultar a su médico, hacerse estudios, análisis, todo lo que la persona desee. Pero lo que la reflexología ayuda muchas veces a ver el origen de un dolor. ¿Se lo puede hacer cualquier persona? Cualquier persona, de cualquier edad, circunstancias, etc. La reflexología, que esto lo quería decir antes, trabaja mucho lo que es la parte física y la parte emocional de la persona. Porque generalmente detrás de todo dolor hay una emoción. Entonces, si la persona está pasando por una trance dolorosa, por X problema, que ha perdido un familiar o que ha cortado una relación, cosas que no nos angustian profundamente, eso hay gente que por ahí lo saca para afuera y gente que no. Y esas emociones que una vez se va guardando son toxinas que uno guarda en el cuerpo y eso enferma. Entonces la reflexología lo que ayuda es estar eliminando esas toxinas. Uh-huh. Por eso es muy bueno también para todo lo que es la parte anímica, más allá de la parte física. Bien, digamos que la gente que viene a consultar, que quiere comenzar con esta terapia de reflexología, ¿qué manifiesta? ¿Con qué problemática por ahí llega? Bueno, viene mucha gente con muchos problemas. Pero el común denominador generalmente es dolor en las cervicales, uh-huh. dolores de cabeza, migrañas. Como, digamos, el mayor porcentaje es ese. Después, bueno, sí hay otros problemas, lo que es a veces problemas intestinales, inflamaciones, problemas menstruales, muchas veces que no son regulares en el periodo, con muchos dolores, incluso en los periodos menstruales. Hay muchas dolencias, que por eso me consulta la gente, pero la mayoría es el problema del estrés, uh-huh. la gente está muy cansada, entonces eso le genera muchos dolores, mucha carga, lo que es en la espalda, en el cuello, en la zona cervical. Uh-huh. ¿Esto qué origen tiene? Bueno, en realidad es una medicina oriental. Es, digamos, una prima hermana de lo que es la acupuntura. La acupuntura, claro. Lo que pasa es que no se usan aquí agujas, sino que se usa la digitopresión. Uh-huh. Es muy parecido también a lo que es el shiatsu. Utilizo algunas técnicas de lo que es quiropraxia. No soy quiropráctica, uh-huh. sí algunas técnicas para aliviar dolores de la columna. Dolores de ciática. Pero digamos, es una medicina que es un poquito de la... que después de ahí han salido muchas otras, ¿no? Muchas otras técnicas, hay muchas. Uh-huh. Pero la reflexología es algo espectacular. Uh-huh. Bien, vamos a mencionar por ahí la gente que está interesada un poco en probar esta terapia alternativa. ¿Dónde tiene que dirigirse? Bueno, se dirige... yo vivo en San Lorenzo 365...
Mi número de teléfono es el 1563-60-64 o el número fijo el 427-061. También tengo Facebook, que es Romina Chiesa, ahí pongo siempre mucha información de lo que es de la reflexología, fotos, dibujos. Uh-huh. Y eso está bueno para que la gente se vaya interiorizando de lo que se trata, porque hay muchos que no la conocen. Entonces está bueno que puedan estar viendo en internet. Yo muchas veces digo a la gente que ponga reflexología en Google y ahí, bueno, van a estar viendo de qué se trata, para qué sirve. Hay mucha información.